Pero con millones de personas hemos podido lograr este campeonato mundial de agua y es 2020. Hoy ya es el último momento. Comúnmente hacemos el campamento mundial durante dos semanas. Durante los cuatro días es muy corto, siento pena. Pasó muy rápido. Ha habido mucha manifestación durante este periodo. Estamos muy agradecidos por la obra de Dios. Hoy también vamos a ver la palabra de San Juan, capítulo 8, del 1 al 11. 요한 8장 1절부터 읽겠습니다. d e vamos a leer el versículo uno. 예수는 간난 산으로 가시다. 아침에 다시 성전으로 돌아오시니 백성이 다 나오는지라 앉제사제일를 가르치시더니. 이 예수는 가시다. 아침에 성전돌아오 백성이 나오는지라 안제가르치시 Entonces los escribes, los fariseos, les trajeron a una mujer sorprendida de adulterio y poniéndola en medio. Le me dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a pedir a, a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Más esto, decían, tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarles, enderezo y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella inclinándose nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al haber estado acusado por su conciencia salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó solo Jesús y la mujer Jesús que estaba en medio. Dios. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo mujer dónde están los que te acusaban ninguno te conoce

2020. Mediante la gracia de Dios, entrando en el 2020, hemos realizado grandes obras dentro de la Misión Buenos novas y el AYF. Ha salido acerca de mí en los periódicos, pero en gran cantidad, por la gracia de Dios. Parece que estoy soñando. 특히 이번에 월드캠퍼를 할때이 수천명 되는 수만명을 함께 모일 수가 없어서 당연히 우리가 줌으로 Obviamente, debíamos de hacerlos por Zoom, porque millones de personas no podíamos reunirnos. Nunca hemos podido hacer esto por Zoom, en donde se reunían millones de personas. 특히, <todos> <todos> varios pastores organizadores. Realmente día y noche se habían reunido. Echando todo el corazón ellos trabajaron. Los pastores que estaban junto con ellos se habían dividido por grupo y trabajaron. Entrenaron a los estudiantes. Hemos podido preparar un buen momento. Empezando el campamento mundial por Zoom, nadie podía pronosticar cómo sería. Pero cuando veíamos cómo iba marchando todo, Jesucristo iba obrando, era maravilloso. Cuando son las 5, las cuatro y media de la tarde, yo juego a la pelota, Toda la semana sí, 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 caía no lluvia, pero a sí, las cuatro pasando ¿sí? paraba de sí, llover. Que, y, ¿sí? Como si fuera que alguien está regulando exactamente para de lloar, ¿tú? ¿tú? llover. Oh, no, Hoy también jugamos oh, a la oh, pelota. Bueno, bueno, Nuestro grupo ganó. Course, he uh, Pei, yung, hong, el hermano Yuh-hyun y, he y el hermano mi, min Hee. Ellos jugaban a la pelota, pero parecían unos diablos. Al contrario, estaba el pastor Park chun el pastor Kim Jeong. Je eh, Ahí estaban los pastores más famosos. Pero, ah, realmente, ellos no perdían. Era muy divertido. 저들이 이제 새벽부터 일어나서 시작을 하는데 la nos y 눈에 안 보이는 데서 일하는 많은 분들이 눈에 보이는 데서 일하면 훨씬 더 잘했어요. Realmente, aquellas personas que trabajaban en el lugar donde no se veía lo hicieron mucho mejor que las personas visibles. Día y noche, yo siempre hablaba acerca de San Juan 8. Conocemos muy bien esta palabra. Y yo, para no olvidarnos, lo hacía una vez más. Cada momento era bellísimo. Decían que el mensaje del presidente de la Iwaii era fabuloso. Y, Aparte de ello, varios personajes ilustres habían dado la charla. Y muchos pastores habían trabajado mucho y era bello. Hoy oh, hemos oído el testimonio de los jóvenes. Estuvimos el momento de testimonio. Yo, 막, 너무, 너무 Me conmovió oyendo el testimonio de los Yo, jóvenes. Los Ellos los dersos, realmente no causaban problemas. A veces parece que solamente juegan, pero siendo guiados por Dios, viendo cómo ellos deseaban vivir por otros, era muy bello. Claro, ha habido muchos pastores que trabajaron en lugares donde no se veía, pero millones de personas realmente nos han seguido siguiendo nuestra dirección y estoy agradecido. Sido. Muchos presidentes nos han enviado mensajes de felicitaciones. Creo que la próxima vez que lo hagamos se van a pelear porque todos van a querer darnos el mensaje. La canción del coro gracias era una música que siempre parecía que oíamos, pero era bellísimo. Tampoco nosotros podemos dejar de decir. La traducción del pastor Joseph era fabuloso, es que él es muy alto, y ellos me han puesto um, una base para mí, ¿verdad? Ahora parezco, me parezco a él, ¡ay!, en fin, ha sido fabuloso, también, en el comedor la comida fue buenísima. 하나님을 향해 마음을 쏟았습니다. 우리 이번에 있을 수 없는 일을 하나님 은혜로 이루어갔습니다. 참 많은 사람들이 우리 교회를 찾았습니다. Muchísima gente ha buscado nuestra iglesia. Volviendo al con la gente que se cautivó en el mundo ya no podía venir a la iglesia. Mucha gente había buscado a la IWF y de, se han conectado. Muchos hermanos y hermanas que estaban apartados de la iglesia han vuelto mucho. Yo solamente en esta ocasión, solamente estaba sonriendo. Era muy, muy, realmente para agradecer en gran manera. Después de que hemos caído en medio del pecado, él planificó... Para rescatarnos a nosotros del pecado. No es que simplemente Él desea rescatarnos del pecado. Él había planificado la paga del pecado, es la muerte. Él había planificado la paga del pecado, es la muerte. Él había planificado la paga del pecado. Nosotros que hemos cometido el pecado para rescatarnos del pecado, Jesús, pues, no de en tierra, en el envió al Señor Jesucristo y había planificado la crucifixión sí. pero, pero, del Señor Jesucristo. Jesucristo murió en esta tierra, en la cruz, por nuestro pecado. Pero si no entendemos el pecado, nosotros. Jesucristo murió por nosotros en la cruz, pero ¿cómo su vamos a saber por qué Él murió? Es muy importante que Jesucristo haya muerto en la cruz. Hemos cometido pecado. Pero si no entendemos el pecado.

죄인인 걸 깨닫고. 그, 그래, 우리가 멸망을 que 받을 수밖에 없는데. s o m 예수님께서 십자가에 못 바뀌었고, 우리 죄를 죽었고, 우리 죄를 사는 그 과정을. Jesucristo había hecho el proceso en el que Jesucristo moría en la cruz. Pero la gente en realidad no sabe muy bien que comete pecado. Al comienzo fui a Degu y prediqué el Evangelio en Padong. Había una hermana que tenía una farmacia. Ese matrimonio recibió la salvación, era muy bueno. Un día prediqué la palabra y qué palabra yo había predicado. El Señor Jesucristo que murió en la cruz por nuestro pecado. Pero yo había dicho que dentro del hombre no había nada bueno. Ella seriamente vino junto a mí y me preguntó, ella manejaba una farmacia. En Padón, ya que está alrededor de Deu, hay gente pobre. Esta señora me preguntó qué era la pregunta que y me hizo. Estas personas son muy pobres y que no podían comprar medicamento de manera regular. La tuberculosis, por ejemplo, ellos. 어떤 약은 먹고 또 약이 없으면 안 먹다 있으면 뭐~ 그러면 되는데 약을 중간에 끊으면 병이 약에 대한 내성이 생기기 때문에 Realmente algunos medicamentos uno puede dejar de tomar o volver a tomar, pero hay medicamentos que uno si deja de tomar se hace inmune y muere. Mucha gente en el pueblo, había mucha gente pobre y no venía para comprar el medicamentos. Ella le llamaba para que vengan hasta la farmacia. Entonces el paciente venía a la farmacia y le pregunta, ¿tienes medicamento? No, se me acabó. ¿Pero por qué usted no viene a comprar? No tengo dinero. Ella le da el medicamento. Si usted deja tomar el medicamento, escándalo. 그렇지만 돈이 없는데 어떻게 하느냐고 no 우선 약을 갖다 드시라고 돈이 생는 돈이, claro, 아, no 돈이 반도 들어지 않는다고

Cuando le oímos a la señora, sí parece algo bueno, pero en la Biblia dice que en el hombre no hay nada bueno. Ah, esto es bueno, pero ¿por qué me dice que no hay nada bueno? Una vez que había ocurrido en mí, fui a realizar una campaña en Chicago de Estados Unidos, un hermana de Chicago vendía accesorios. Ella me había traído un collar de oro así porque yo vendría a Corea. Ella me obsequió para que lleve los collares de oro. Yo me subo mucho a los aviones. Dentro de mi valija no pongo nada que me impida el paso en la aduana. Es que cuando me bajo al avión a veces tengo que ir directamente a predicar y estoy muy nervioso y estoy muy apurado. Así esta cantidad de collares. Escándalo si eso ahora me impide el paso mediante la aduana. Yo saqué eso de mi cartera. Y yo vine a Corea. Cuando volví al aeropuerto de Incheon, cuando el, lado, el hombre de la aduana me dijo, ¿usted tiene que declarar algo? No, no tengo. ¿Puedo ver su cartera? Me dijo, claro, adelante, vea. Él abrió mi cartera. Había una cantidad inmensa de collares de oro. Y yo me asusté demasiado. Ay, ¿quién puso esto en mi cartera? Seguramente alguien dijo, ay, nuestro pastor respetable se olvidó de esto. Y yo le tengo que poner en la cartera. Escándalo, esto no es algo simple. Diría pastor Oxupar, estafador de oro. Y yo le dije al señor de la aduana, le dije al oficial, esto no es oro puro. Los coreanos andan con collares de oro puro, pero en Estados Unidos no es tan seguro como en Corea. Ellos tienen como sienten una amenaza cuando tienen oro puro. Casi la mayoría es bañado a oro, no es oro puro. Y el oficial de la aduana me dijo: Discúlpeme, nosotros no podemos diferenciar si es bañado a oro o si es oro puro. ¡Ay, quién puso esto y me causa dolor de cabeza! Por si acaso, oficial, podemos conseguir un cuchillo? Los empleados dijeron: Claro, cuchillo no es nada difícil conseguir. Ellos trajeron un cuchillo. Y yo dije: Raye eso, oficial. Ay, no, 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 yo no me responsabilizo. No, oficial, no se preocupe, yo me responsabilizo. Él empezó a rayar y rayar el collar. Aparentemente parecía oro, pero cuando él iba entrando más y más, eh, aparecía otra cosa, era metal, y los empleados se rieron. Y yo podía salir con eso. Y en la iglesia los hermanos estaban contentos y se llevaron todo. Ay, yo me preocupo por si alguien ponga algo dentro de mi cartera. La bondad que nosotros hacemos. El collar de oro. El anillo de oro. Por más que vayamos a rayar y rayar y rayar, debe salir oro. Aparentemente es oro, pero cuando vamos entrando más y más, y si sale otro metal que no es oro, significa que es bañado, no es oro puro. La bondad que tenemos es así. Señores aparentemente a veces parecen buenos. Toda bondad que tenemos realmente es esa bondad bañada. Pero cuando entramos en lo profundo, está la maldad, la oscuridad, el engaño en nosotros. 에스오데니고 <목소리도> 우리 인간이 하는 선이 그런 거예요. Eso es la bondad que el hombre tiene. Cuando vemos desde un cierto ártico, ángulo parece bueno. Parece que no comete pecado. Parece muy limpio aquella persona. Pero en caso que aquella persona si está pensando de que es bueno. Acerca en el que Jesucristo ha muerto en la cruz por nuestro pecado, ¿qué diría aquella persona? ¿Quién dijo a Jesús que muera por el pecado? Yo no tengo pecado. Es muy importante entender el pecado. Si Jesucristo ha muerto en la cruz, pero no entendemos de qué somos pecadores, no tendríamos ni un corazón de agradecimiento hacia el Señor Jesús que murió en la cruz. Somos así, nosotros no podremos menos que vivir de tal manera. Claramente hemos cometido metió pecado. Realmente, aunque uno sea pecador para la destrucción, si no entiende, si no piensa eso, a pesar de que Jesucristo muere por nosotros en la cruz, no puede ser lavado. Es importante que Jesucristo nos perdone el pecado, pero también es muy importante el que lleguemos a entender que somos pecadores. 하면, Para hacernos entender que somos pecadores, ¿qué es lo que nos ha permitido? 주고, los diez mandamientos y, y nos ha dado la ley. 3, 10, 10. Cuando vemos en Romanos capítulo 3, 10, dice, no hay justo ni siquiera uno. Pero cuando leemos un poquito más abajo

Pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. En la Biblia hay alguien que está bajo la ley, como también alguien que está sobre la ley. Los que están bajo la ley. ¿Qué es la diferencia entre los que están bajo la ley y sobre la ley? Cuando alguien le dice no hurtarás, esa persona que no ha cometido hurto está sobre la ley. Y los que han cometido hurto están bajo la ley y deben ser arrastrados por la ley. Dicen no cometer adulterio. No y, los que no cometieron si -その no adulterio está sobre la ley. Y los que han adulterado está bajo la ley, debe ser adulterados por la ley. Yo quisiera darle una pregunta a ustedes. 저 뭡니까 살인하지 말라 간음하지 말라 도둑질하지 말라 거짓 증거하지 말라 탐내지 말라 이런 법들이 있죠. En la ley dice no cometerás homicidio, no cometerás hurto, no tendrás falso testimonio, no codiciarás. 자, 여러분, 살인하지 말라 간음하지 말라 도 Yo voy a acercarme más. Y... Ah, son rápidos como una bala. Muchísimas gracias. ¿Me puedo sentar yo? Hoy es el último día, hasta la madrugada vamos a continuar. No importa, pueden dormir. A ver, ¿pueden oírlo bien? Hay una ley que dice no cometerás hurto creen si ¿Sí existe la ley que dice no cometerás hurto está primero o el hurtar está primero cuál está primero la ley está en primer lugar o el hurtar está en primer lugar ¿Qué cosa? El hurtar está en primer lugar, ¿verdad? Ya, si nadie ha robado, ¿será que va a existir la ley que dice no cosa. cometerás hurto? El mentir. Al que no ha mentido, se le dice no mentirás. El pastor se va a hablar conmigo. ¡No vaya a mentir! Cuando yo mentí, ¿qué es eso? ¿Verdad que así? ¿se se El que diga, no mentirás, quiere decir que ha mentido. 했다면, si nadie había mentido, 없고, la ley que dice no mentirás no iba a surgir. 않았다면, si nadie hubiese adulterado, 없고, la ley que dice no cometerás adulterio no iba a 아무도, crearse. 아무도 않았다면, si nadie robaba, la ley que dice no robarás no iba a crearse. Porque ha robado surgió la ley que dice no robarás. Porque alguna vez ha adulterado dice la ley que no cometerás adultero, no, no, no cometerás adulterio. Porque ha robado, dice que no robarás porque ha mentido, dice que no mentirás. Y cuando dice ah, no ah, mentirás, de antemano el hombre ya ha mentido. Ellos dicen yo no mentí. Porque, porque ha mentido, no surgió la ley que dice no mentirás. Y la ley que dice no mentirás, no quiere decir que, bueno, si ya no mientes y vives de manera buena, irás al cielo. No es así. Al que ha mentido le hace entender que ha mentido y que entiende el pecado. <laughs> También la ley que dice no robarás. Al que ha robado le hace entender de que <laughs> ha robado. Ya le dice no cometer adulterio, le dice al que adulteró, porque de antemano ha adulterado. El que nos haya dado la ley. No nos ha dado para que vivamos de manera buena cumpliendo la ley. El propósito por el cual nos ha dado la ley. Son los que están bajo la ley. Hay la ley que dice. No 도, robarás. 않았으면, si no hubiese robado, 있어도, por más que exista no robarás, la ley, no robarás. Yo soy libre. Pero el que ha robado se amarra Alguna bajo la, la ley. ley. Por más que diga no mentirás, si yo nunca he mentido voy a ser libre ante la ley que dice no mentirás. <laughs> Pero si miento, caigo en la trampa birth 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 de la ley que dice no mentirás. Dice, no cometerás adulterio. Si nunca he adulterado, soy libre ante esa Pero, ley. En el momento que adultera, allí se tranca ante la ley que dice, no cometerás adulterio. Pero todos nosotros hemos desobedecido la ley. El Señor Jesucristo ha muerto sobre la cruz por nosotros. ¿Por qué nuestro corazón no se conecta con la muerte de la cruz? Es porque uno siente de manera pero muy pequeña acerca de que se merece la destrucción y la maldición por ser pecador. Dice en la Biblia, no tendrás otro dios aparte de mí, no te harás de ídolo, tú no hablarás en vano el nombre de Jehová, tú santificarás ese día de reposo, honrarás a tus padres, no cometerás homicidio, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás. Y no codiciarás. Cuando dice no codiciarás, significa que de antemano ha codiciado. Dice no robarás que antemano ya ha robado. No mentirás, dice, significa que ya de antemano ha mentido. Por más que cometemos pecado porque no tenemos la ley, no podemos entender correctamente.

Para hacernos entender que somos pecadores, se ha creado la ley no es que la ley se ha creado para que lo cumplamos y obtengamos la bendición y vayamos al cielo vamos a leer la Biblia correctamente en Romanos 3 el versículo 10 pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios la ley se refiere a los que están bajo la ley. Está la ley que dice no cometer adulterio. Los que han cometido adulterio reciben la maldición. No se amarran a los que la ley dice para que todo esté bajo el juicio de Dios. 율법을 지켜서 착한 사람이 되다 할 나라 간다. 이거는 어느 도단입니다. 그 목적이 아닙니다. 그러므로 율법의 행위로 그 앞에 어드다시면 얻을 줄처음에 율법은 El 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cumpliendo la ley de ninguna manera podemos ser limpios. El propósito de la ley es que lleguemos a entender el pecado. 보면은, Vamos a ver el 21. Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. No es que uno se hace justo cumpliendo la ley. No es cumpliendo la ley se hace santo. Sin nada que ver con la ley se ha manifestado la justicia de Dios. En Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él porque no hay diferencia. Aquí hay una ley de que los que no han cumplido la ley también tienen una manera de ser justos. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia. De Dios. El Señor Jesucristo se ha crucificado en la cruz y creyendo esta maravilla uno no tiene el perdón del pecado. Mucha gente no conoce la Biblia.

Dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él porque no hay diferencia. En Romanos 3:23. Por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El 24 siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros hemos cometido el pecado. Mediante la ley hemos entendido el pecado. Ahora por la ley hemos entendido el pecado y hemos sido pecadores cumpliendo la ley y ser justo, no ese camino. Hay una manera de ser justo sin nada que ver con la ley. Dice que eso se manifestó. El, día 20, el versículo 21 aparece eso. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, el 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No es que somos justos cumpliendo la ley. Nosotros hemos desobedecido a la ley, pero Jesucristo se ha crucificado y ha perdonado todo nuestro pecado. Y creyendo mediante la fe de que Jesucristo ha perdonado nuestro cruz, eso no tiene diferencia. Aquí dice que...

siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando pienso en esta palabra me conmuevo en mi corazón en gran manera, señores. Hoy en día mucha gente congrega a la iglesia. Pero seguramente no hay nadie que no haya leído romanos congregando a la iglesia. Mucha gente sin conocer el sentido simplemente lee el libro de Romanos. Ellos piensan que son pecadores porque han cometido el pecado. Ellos nos dicen que somos herejes porque decimos que somos justos. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 여러분, Señores, Dios nos ha dado la ley 지켜서, para que vayamos a cumplir muy bien y no cometamos el pecado, que es lo que la Biblia dice. La ley ha llegado. No es para que disminuya la transgresión, sino que para que la transgresión abunde, para que uno cometa más pecado. Y debe ser más malo. Y se derrumba el pensamiento de querer ir al cielo haciendo lo bueno. Todos hemos cometido el pecado. Porque vivamos bueno cumpliendo la ley. Uno no queda limpio. Para ser justo. Los santos únicamente es mediante la, la, la sangre de Jesucristo. Cumpliendo la ley de ninguna manera uno puede ser justo. Una vez más recalco, la, evasión, la ley había llegado para que la transgresión abunde. No es que nos hace cometer menos pecados, sino que nos hace cometer más pecado. ¿No les parece maravilloso? Por lo cual la mujer que cometió adulterio vino delante de Jesucristo. Vinieron mucha gente que trataron de apedrear a ella. Había mucha gente que cometió adulterio. Mucho pecado como la mujer que cometió adulterio. Pero ¿quién obtuvo el perdón del pecado delante de Jesucristo? Solamente la mujer que cometió adulterio. ¿Por qué? Porque la mujer que cometió adulterio entendía que era pecadora y obtiene el perdón del pecado por Jesucristo. Otras personas, aunque llegan a entender luego de que son pecadores, Ahora ellos removió por la conciencia, se vuelven. La mujer que cometió adulterio cometió pecado, entendió que ella se merecía la maldición y se encuentra con Jesucristo. Entre mucha gente que estaba allí, las otras personas no han entendido de que eran pecadores, solamente la mujer que cometió adulterio entendió de que era pecadora. Y otras personas no entendían. Y Jesucristo le dice, entre vosotros el que no tenga pecado será el primero en apedrear la piedra. Nadie pudo tirar. En ese momento ellos llegaron a entender el pecado. Pero no obtuvieron el perdón del pecado. Todos se escaparon y dieron marcha atrás. Solamente la mujer que cometió adulterio obtuvo la salvación. Delante de Dios estamos tan agradecidos. En este planeta hay tantas iglesias y tantos cristianos, aunque congregan a la iglesia. Casi no hay gente que diga que haya sido lavado por la sangre de Jesús. Ellos piensan que han cumplido muy bien la ley. Ellos piensan que ha vivido de manera buena. Y ellos viven engañados en su pensamiento entendiendo de que somos es pecadores. Que es... Y el obtener el perdón del pecado mediante la sangre de Jesucristo. Esto es algo muy precioso. El Señor nos ha hecho anunciar este evangelio en todos los lugares. Nos ha permitido realizar el CLF del 2017. Hemos anunciado el evangelio en Nueva York a los pastores. 350.000 pastores han venido al CLF y obtuvieron el perdón del pecado en el CLF. Que gracia Dios nos ha permitido a nosotros. Esta bendición de anunciar el perdón del pecado mediante la sangre de Jesucristo nos permitió. Mediante el corona, el mundo estaba en dificultad en este 2020. Yo he dado mensajes de 11 sesiones de 90 minutos. Este mensaje fue transmitido en 276 canales. Mil millones de personas a nivel de todo el mundo han oído esta palabra. Muchísima gente ha obtenido la salvación. Ahora totalmente ha cambiado la manera de cómo nos ven los periódicos. Hoy también vino un periodista y toda la tarde hablamos. Ahora se han convertido en la familia nuestra, la prensa. Dios, para que nosotros podamos predicar este Evangelio. ¿Qué es lo que ha hecho? Primeramente, nos ha permitido la gracia de ser justos despojándonos del pecado. El año pasado, cuando hicimos el campeonato Mundial, 3.500 jóvenes se habían reunido. 826 cristianos habían venido, líderes cristianos, y vinieron 54 rectores de la universidad. Y aparte de ello, 28 ministros de países habían venido. Muchos vinieron y obtuvieron el perdón del pecado. En cada año millones de pastores se conectan con nosotros, obtienen el perdón del pecado y Dios le permite gran bendición. El... Queríamos realizar el CLF en Estados Unidos, pero se pospuso por el corona, realizando el campamento en esta ocasión. A los jóvenes hemos anunciado este evangelio. Y cuando vemos cómo la gente ha recibido la salvación, de la misma manera estoy agradecido. Ha venido mucha gente que obtuvo el perdón del pecado. La razón por la cual hacemos esto. No es otra cosa. Cuando el Espíritu Santo llegue aquí, obtendrás el poder. Serás mi testigo en Jerusalén, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Mientras que anunciamos este evangelio tan precioso, haga lo que haga, el Señor me ayuda a mí. Están en dificultad en su vida. ¿Tiene algún problema? Bogos, ¿tien? Anuncien el Evangelio. Vivan por el Señor. Dios le dará la bendición en millones, en billones de cosas a ustedes. El mismo pecador vino delante de Jesús. Los escribas fariseos pensaban que ellos eran buenos. Pero la mujer que cometió adulterio, alba entendió el, el Ched, alba pecado alba y obtuvo el perdón alba. del pecado. Las otras personas no obtuvieron el perdón del pecado y se volvieron ustedes han cometido el pecado pero sin obtener el perdón de pecado si se regresan será la persona más infeliz del mundo entero si obteniendo el perdón de pecado gozándose se regresan serán las personas pero las más felices estoy tan agradecido porque he podido anunciar esta palabra en este campamento y estoy tan agradecido porque muchos oyendo la palabra han podido renacer sea el coro, gracias. Sea el campo mundial. Es todo para anunciar el perdón del pecado, la salvación de Jesucristo. Realmente hay gente que está en contra de nosotros, pero estoy agradecido porque mucha gente pero ha obtenido la salvación. la salvación. Todos ustedes vivan por el Evangelio. Pero el gran propósito de la vida de ustedes que pueda ser el anunciar el Evangelio y la otra cosa que venga después. Dios le va a bendecir continuamente realizando este evento, vamos a anunciar el Evangelio en el corazón de mucha gente. Dios nos ayuda en todos los aspectos. Y estando vivo, trabaja y estamos agradecidos. 통해서, mediante el campamento mundial en esta ocasión. 감상, estoy agradecido porque mucha gente ha obtenido el perdón del pecado. 여기서, 끝나지만, Hoy aquí en Corea termina. Banda, 있는데, hay países que ahora recién están empezando 통해서, mediante todo lo que nosotros hacemos. El mundo entero que obtenga el perdón del pecado, esto es la voluntad de Dios, y yo deseo que surja una gran manifestación. Jóvenes que han venido por primera al Campeonato Mundial, que sobreabunde la gracia de Dios en ustedes, obteniendo sios sí sí y el perdón del pecado, despojando de ser pecadores. Sean pueblos de Dios. Hagan lo que haga. Dios le dará la gracia. Dios estará con ustedes. Nos ha permitido este campamento. Mucho obteniendo el perdón del pecado. Le agradecemos al Señor que nos ha guiado con la gracia. Todos vamos a orar y a acabar. Dios Padre Santo, le agradecemos a usted, Padre. Éramos pecadores, no entendíamos bien que éramos pecadores. Tampoco sabíamos cómo obtener el perdón del pecado y siempre estábamos perdidos. Jesucristo ha venido y ha muerto en la cruz por nosotros. Y Señor nos ha permitido la gracia de obtener el perdón del pecado. Estamos tan contentos porque Muchos jóvenes han nación mediante este campamento. Hagamos lo que hagamos, permita. Que anunciemos madre, este Evangelio que mucha gente llegue a nacer por el Evangelio Dios, y que pueda ser lavado sí, de todo padre, pecado y que pueda tener la bendición de vivir eternamente en el cielo con Dios, el, Dios, Señor, Dios, el Señor Dios, mientras que mediante la misión se anuncie este Dios, Evangelio Dios, Señor usted sea glorificado Dios, muchas gracias oramos en nombre del Señor Jesucristo Amén, Amén. Muchas gracias, señores.